Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal estáis, chavales? Bienvenidos. Vamos a seguir. Perdonadme que tarde en conectarme esta tarde porque está haciendo cosillas, probando en eFootball cosas nuevas. Ya os contaré mañana. Mañana os contaré. Mañana os cuento. Vale, chicos, que he visto. Está probando. Yo ya sé que estoy en primera. Está ganando partidos. Gana jugadores de mejor nivel. Y bueno, y poquito a poco. Vale, se me oye bien. Así que ya me los contaré, porque buscando una formación buena en defensa, pero que tenga juego de cerca para poder tocar. Entonces, bueno, ya mañana lo contaré, ¿vale, chicos? Por lo menos es lo que yo utilizo ahora de momento y no me está yendo mal. Que pierdo partidos, empato, pero bueno, por lo menos ya tengo soluciones para hacer cosas. Vale, chavales, así que nada, chicos, vamos a darle caña aquí a la aventura. Aventura, 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 aventura. Unas horitas, vale. Ahí estamos. Y bueno, aquí estamos, chavales. Sabéis que tenemos que venir aquí. Macumba es Macumba. Te cagas. Ya está viendo lo de la esfinge, chicos. Lo ha hecho fatal. Hay uno que le ha cagado. Porque la esfinge estaba para aquí arriba. No sé si para dar la vuelta. Estaba por aquí, ¿no? Estaba aquí arriba, creo. Si no recuerdo mal, por aquí. No sé si dar la vuelta y volver. Bah, ya haré sin otro día. Para acabarla más adelante, vale. Y ya está. Pero no me gusta hacer eso. A gente le encanta, a mí no. Me gusta. Te dan muchas cosas, ¿eh? Eso sí, he visto que te dan piedra de transportadora, la que puedes dejar en un sitio, por ejemplo, en mitad del campo, y te aparece ahí, puedes aparecer ahí, que es portátil. Te dan cosas interesantes, eso sí es verdad, ¿eh? Pero la he cagado. Por ejemplo, la de la servidora, creo que era la primera. Esa, el cofre, no es el de la manzana, ese que era una manzana. Al entrar justo a la cueva, que había una puerta, ¿os acordáis? Pues a la derecha arriba, ahí tengo que estar el cofre, justo a la entrada a la derecha. Y ese cofre tienes que dar el vial a la esa, y ahí sí. Pero bueno, yo que me gusta más, como hacen, por ejemplo, como God of War. God of War te hace estas cosas, pero te mete enemigos fuertes. Te vas a sitios y te mete enemigos fuertes. Yo esperaba algo de eso. Que cada eso tuviese que vencer a un. Y hacerlo así. A mí esta mierda no me gusta. Sinceramente no me ha gustado nada. Pero bueno, a gente le gusta, tío. A gente le gusta mucho. A mí no. No pasa nada, es lo que hay. Sí, esta nos lleva al sitio. Tenemos que ir. Mira lo que tenemos ahí arriba. ¿Quién son esos? Ah, son orcos. Conmigo, conmigo, conmigo. Vamos a por ellos. ¿Qué hay arriba? Vale, estamos llegando aquí abajo. Que se me interesa. Tenemos que ir ahí abajo también. Aquí hay. Vamos a por ellos. A este, he dicho este. Protegerse todo el mundo. Muerto también. Creo que estos fuertes aquí arriba. En una zona que no es muy. No tenemos otra guerra ahí abajo. Y aquí arriba. Me ha dado tonto de este, tío. Tenemos aquí otro dragón y otro orco ahí arriba, tío. El dragón va para abajo, hacia la izquierda, pues a la derecha, perdón. Y ese orco está ahí arriba. Vamos a matar al orco este, Matar al orco de aquí, porque si no, seguro que viene el dragón. No la líen, ¿vale? No era la batalla. Así que vamos a por ellos. Sube por aquí, tonta. Correcto, correcto. Ese bicho pega, ¿eh? Bien, ya hemos guardado, lo bueno. Recuperar, 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 recuperar de la vida. Tío, vaya pinchada pegado el cabrón de Paco, tío. Packers, Paquito, 400 giles. Bueno, giles, 400 monedas, perdón. Aquí más, aquí arriba. Vamos a por ellos, ¿no? No hay más. No les he matado ya. Vale, vamos a por el dragón. Estaba aquí abajo, mira, ahí está. ¡Ah! Como de patrulla andando por ahí. Esperemos que no se me pegue la peste de mierda esa que tengo ahí, de habilidad esta. Vamos a por él, ¿no, chicos?
My magic imbue your weapon with the fury of the elements. Mira dónde está otra vez, tío. Tiene hijo de puta. Claro, espera, espera, Dios mío. Doy la vuelta. Hostia, no va a estar lejos, tío. Lo que tengo es que. Vas a otra aldea allí y vas a ver. A despertar más orcos, tío. Me cago en tu puta madre, pesado. ¿No hay más orcos ahí? No. Vale. Ahora. Tengo esos equipos, ahí está. Estoy grabando mucho de esto aquí, ¿eh? Todo el mundo de poder aquí. La puta cara te da. La puta, no estoy de la cara. Me hemos caído. De moverte de la vuelta, atontado. Protege a todo el mundo. Ahí está, que dispara el fuego. Correcto. Ya no quiero comer nada. Perfecto. Ajá. Eso es, vamos, todo el mundo aquí protegido. Bien, equipo protegido ahí. Vení conmigo, 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 conmigo. Aquí. Protección, eso es. Mate, hijo de puta, tío. Monte. Yo. ¿Dónde estás? ¡Bajada, hombre! Espera, que venga, vamos. Ahora bajó, menos mal. ¡Otra vez! ¡Qué pesado! Vale, venga, vamos, menos mal. Ahí está. Lanza fuego ahora. Cae ya al suelo, pesado. Ahí. Te retengo ahí, cabrón. Ese poder es muy bueno también, tío. Me paralizas. Venga, carga, cárgalo, 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 cárgalo. Ahí estamos, ahí.
Hostia, me ha dado. Me he perdido un tonto, tío. Hinchalo. Esa es, hostia. Me tengo un montón de vida. ¿Dónde está? ¿Otra vez? Aquí. No estás muerto, te queda una vida. Solo te queda una vida. Vamos. Joder, pesado es, tío. Vamos, he perdido el poder, joder. Protegeros, chicos, protegeros. Eso es. Dame tu energía, eso es. Protegerse, eso es. Esto es una botella aquí. Puta madre. Ahí tiene la fuerza, tiene el calor. Ahí. Está tonto. Menos mal. Uf, menos mal que estaba con el escudo, tío. ¿Dónde va, tontao? ¡Ah, tío! Es que de verdad, colega, venga, hombre. ¡Sa! Tengo que huir y esconderte. Venga, hombre. Otra vez he pesado es, tío, me tiene hasta los huevos, colega. Venga, protección. Ya lo tengo ahí. Estás muerto ya. Da igual lo que hagas, da igual lo que hagas. Tengo el protector ahí. Estás muerto. Vamos, matado. Ando puto por ánimos, tíos. Ven aquí tú, que hablo contigo. Ay, qué pesado soy. Quieto ahí. Mira, ¿dónde vas? Ahí, ven aquí, Paco. Míralo. Ahí. ¡Vamos! ¿Qué pasa ahí todo? ¿Cómo estás, tío? Vale, bastante. Ha llegado el día, sí, tío. Ha llegado el día, tío. Y es una putada. Mañana a trabajar. I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battle so long as I'm around.
Mira, la batalla de estadio cerca. Está bien, todavía, todavía está bien. Todavía lo veo bien en los ojos, tío. Fue la 6:30, tío. Hostia puta, colega. Ya mañana se acabó lo bueno. Se acabó las vacaciones, tío. Se me ha estado 11 días. Con la Semana Santa incluida, eran 7. 4 días, pues 11 días. Está bien, tío. Pasa que pasa rapidísimo, tío. Bueno, no está bueno, tío. Bueno, Paco. Lo cojo yo. Ya no cojo más. Ya no... Cojo alguna más, si no en verano ya cojo alguna. Así que nada, tío. Y tú a clase. Pero bueno, ya queda poco. Después de... Mira, estamos abril, mayo, junio. Está. Te quedan 2 meses y medio así de clase, tío. No queda nada, tío. En junio cogí las vacaciones, finales de junio, en julio ya las vacaciones, hasta septiembre. Yo no, yo seguiré trabajando. Cojo vacaciones después en agosto. Pero bueno. Pero es así, tío. Ganas de morirme, sí, tío. Ganas de depresión, así. Depresión. Depresión, tío, depresión. Mañana voy a enseñar una nueva formación que estoy jugando ahora. Si por eso te he dado un stream esta tarde, porque estás probándola. Y hostia, me está yendo bien, tío. De momento no está yendo mal. Mañana te la enseño, ¿vale? Aitor, cuando veamos los épicos. Ahora vamos a matar a un dragón, que flipas. Vale, tengo que seguir para abajo, vamos a seguir para abajo, ¿vale? De hecho, es que ese escudo, tío, es una locura, tío. ¿Estás viendo qué? Eso parece, ¿no? Sí, estamos mojados. Significa que si nos da un rayo, o estando mojado, la hostia que nos pegas como quieras, ¿vale? Tu mochila suelta muy pesada, porque todavía llevo tu mochila, ¿no? Mira. La mía. Tu tío dice, tu tío está pesada. Con peso medio. Mira, la gran puta. ¿Esto qué es? Esto fuera. Desechar. Desechar. Tengo que ser un puesto malas, tío. A ver, algo que pueda combinar. Bien, menos mal. Bien, rozante. Eso es para el fuego. Si estás con fuego. No, si estás congelado, perdón. Balsámica. Vamos reduciendo cositas. Esto es para la congelación, ¿vale? Si ya tengo ganas de meterme, de matarme, no me quiero imaginar mañana a las 6 de la mañana. Puf, a mí, eso te acostumbras otra vez. Pero sí, tío, a las 6 de la mañana es una locura. Esto es para curar el envenenamiento. Tengo 9. O sea, vamos a dar a una esta. Y otra para ti, ¿vale? Tronca. Pues estoy pesado porque tengo aquí más mierda que la hostia puta. Esta lanza guapísima, pero no puedo usarla porque tengo la que tengo mejor. 25 de esto, menos que esto pesa poco, tío. Esto pesa poquísimo. A ver, esto. Vale, 5 de esto, 10 kilitos. Vamos a dárselo a. Ahí, tengo aquí. ¿Qué más tengo por aquí? Esto sí pesa, vamos a dárselo aquí a este. Ahí ya. Con las 4, este para ti. Para Paco. Venga, aguanta más peso que yo. ¿Por qué tengo tanto peso aquí, tío? Si ya he quitado un montón de cosas, colega. Todas, tío. Va a ser por la lanza esta mierda. ¿Esto qué son? Armas con fuego. Vale, esto se lo puedo dar a Paco también. Esta lanza son 2 kilitos. 2 kilazos de puta madre. Ahí está esta muchacha. 1 kilo. Ahí estás. Vale, ya estamos un poquito mejor. Nada mejor que eso, tío. Nada mejor, perdón. Me acostumbraré, pero qué pereza. Encima los lunes tengo clase por la tarde. ¡Ostras! Bienvenido a la vida del estudiante. Nada mejor para empezar las vacaciones que tener clase por la mañana y por la tarde. Nada mejor que eso. Es una alegría, que sí, para entrar fuerte. Si entras, entras, ¿entiendes? Hay que entrar fuerte. Tú ya sabes cómo va el tema. Porque lunes y verás, mañana lunes, verás. Tengo mucho más trabajo. Esta fin de semana por medio. Y encima el que ha hecho mi ruta... Habrá hecho, pero seguro no lo acaba bien del todo. Pues imagínate, mañana tendré un montón de... Necesito vuestra comida, chicos, lo siento mucho. Estoy sin loncha de bestia. Así que mañana tendré pues un montón de trabajo, ya verás. Venga por aquí abajo. Venga por aquí, chicos. Venga, escarabajito, 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 esto bien. ¿Qué ha pasado? Que esto me ha pegado ese, ¿no? Ah, mira el cabrón de estos. Está escondido el cabrón.
Oh, puto, está ahí como Floyd. Mira, hay otro. ¿Dónde mierda es? ¿Están ahí como Flynos? ¿Dónde es esto? Vamos a desear que sea viernes cuanto antes. Correcto, amigo. Ya es nuestro, nuestro objetivo es Friday. Otro. Menos mal que tenía puesto protector. Vale. ¿Cómo una trampa la zona esta, tío? Luego, tengo dos. Aquí escondido en los carones. ¿Dónde se está llevando esto, tío? Por aquí, vale. Que aquí se va a hacer muy la trampa, ¿eh? I'll get that for you. ¿Dónde está el libro que yo estoy antes? A ver, tiene una paco, ¿Dónde está? Winds, fire and the home. Hala. Es el poder. It's fire and the. Esta mazmorra aquí, qué guapa, ¿no? Venga, chicos, vamos allá. Caverna del Gerco. O huerco, ¿no? Era del Gerco, yo creo, ¿no? Si fuese huerco, tenía que tener una diésis. Del Gerco. Gerco del amor. Puedo romper las paredes, pues. Puedo romper, ¿eh? Tío, aquí, esto lo hemos hecho, tío. Sir Fulvio, the artist who serves Sir Clark commissioned, is residing in Batal. Shall we go and meet him? We think so now where to find the person you're looking for. Menos mal. Me tiré el punto sin querer, tío. Ah, vale, se me está debajo. No. Ah, se puede bajar debajo, sí. Se puede bajar, menos mal. I will protect you. ¿Cómo ha hecho este? Bien, joder, subimos de nivel. Hay otra cueva arriba. Vale, primero vamos a ver lo que hay aquí abajo. Esto. Reales. Cofre. Por si acaso. Veneno, tío. Hostia. Ah, no, ¿veis esto de aquí? Muerta. Será veneno, es que está la bicha ahí. Me tengo antídoto así, me da igual. Turbante Batali. Vamos a ver, tenemos Batali este. Vale, para mí es mejor, tío, el que tengo. Sí, señor, tío. Guapada, ¿no? Sí, sí, ya he puesto yo esto. Sí.
Vale, me enteré. ¿Tiene puesto aquí entonces yo creo? Ah, no lo tenía puesto. Vale. Vamos a ver. ¿Eh? No, estoy jugando. Estoy aquí, la zona está mirando aquí. Vale. Tengo 7 de esta, tengo carne de este. Estas están malas, fuera. Las dos están pachuchas, no se pueden combinar, no se puede combinar. Esto de combinar me jode que te hagas, tío. Pero en serio, tengo 3 aquí. Pillos de madre. 6. ¿Tienes 6 tú? ¿Tú tienes 6 aquí? Hostia, el nota. Muy pesado, tío. Tengo 7 de estas. Dar. No tengo ninguna vida. Una aquí. Voy a dar 2 a ti. 2 a ti, ¿vale? Quito algo, tío. Joder, con el peso, tío. Es que tengo tantas cosas ya, tío, que ya. Es una cosa muy pesada ya, tío. Si llegamos ya, estar ya pronto allí, tío, porque si no. ¿Hay enemigo o algo? Así me va. Battle avoided is a battle won, I suppose. Bueno, amigo. Están mandando a tomar por culo. Te han pegado una buena hostia, mi coleguita aquí. Joder, colega. Vale. Yo está todo revisado. Eso está ahí. ¿Any last words? Esto es un golem, ¿no? Espera, esto es un golem. Bien, Paco. Bien, chicos, bien. Vamos por aquí. Vamos a subir por aquí. Keep your ears pricked. Our foes might betray themselves with the slightest sound. Te voy por aquí arriba, ¿qué? Chicos. Es que te pueden te lo hemos roto, tío. La putada. Voy aquí. Eso no se mueve, ¿no? Have you a different destination in mind, Master? Very well. I shall follow your lead instead. No, se va a empezar un golem. Perhaps the originals recalled some more pressing business. Muerto. Fretnot, I'm sure we'll come back to this eventually. A ver. 80 monedas, bueno. Listo. Sí, claro. Ojalá. ¿Qué suena para ahí? Freshly rested as we are. This battle ought to be in our favor. Try not to get hit. Let's not let a thing go to waste. Let my magic scroll through the elemental boon. Adios. Now there's a novel idea. Muerto. I've never seen my own master attempt such a feat. Unbelievable. Increíble. No se puede la... Por la protección, creo que es Higo. No se puede combinar. No se puede combinar. Esto está muy bien, tío. Nada. Happy birthday to you. Es verdad, tío, que hice yo los años el lunes, tío. Muchas gracias, hombre. Gracias, tío. Gracias. Gracias, editor. Muchas gracias, hombre. El lunes hizo el 1 de abril. ¿Qué hacía ahí abajo, tío? Están tontos, tío. Míralo, bueno, es que de verdad. Hostia, ¿en serio? Te lo dije por decirlo, sí, tío, y es el lunes. Pues mira, has quedado de puta madre. Te lo juro, tío. Gracias, hombre, lo hice el lunes, sí. ¿Qué? Pero, tío, ¿qué haces? Juego de mierda, tío, hombre. No, lo puse acá, acaso. Sí, lo, por ponerlo, ¿no? Pues mira, acertado, tío. A ver, si yo hago así y le doy, ¿tú qué haces eso? Pero no entiendo por qué no lo has hecho. Espera, vengo, tío. Ven, ahora vengo un momentito. Vengo en...
Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Ya está. ¿Dónde lo puse acaso el hecho? Pues mira, tío. Acerta, machote. Ahí. Voy por aquí. Uncommon materials can be found here, thinks. Well, well, that's quite a discovery. Para terminar el domingo, no tan triste, tomaré un vaso de leche con cereales. Bueno, tío, está muy rico. Están muy riquitos, tío. Pues guapo, ¿no? La vista de aquí. Esa torre allí, guapa. ¿Dónde estamos, tío? No sé si tengo una guapa esta, ¿verdad? Vale. Chicos. Tomaré con tristeza. Te alegras por dentro, pero por lo que me tengo que decir. Mañana de guardarse el arma, coño. Eso, ¿eh? Lo voy aquí. Sigue, no me sigue ahí. Esto no lo coño lleva. Aquí fuera. Abajo tiene otro camino, eh. Dar la vuelta. E ir por la parte de abajo que había por aquí, creo que hay otro camino, creo. Miércoles sí que voy a estar triste, ¿por qué? Pasa el miércoles, máquina. ¿Qué pasa el miércoles del amor? Vas a ver si. Bueno, hombre, y triste no. Optimista. Hay que serlo. Es complicado, es muy difícil, ¿eh? Cuidado que Mbappé se la valía el Barça, ¿eh? Acuérdate lo que te digo, ¿eh? Si no le echas ni nada, él se la valía Mbappé al Barça. Acuérdate lo que te digo, ¿eh? Porque Barça tiene tendencia a subir mucho las líneas de defensa. Y. Hostia. Y Luis Enrique conoce el Barça, que juega mucho con el Barça, tío. Entonces cuidado, tío. Partido muy. Yo creo que el equipo va a apretarle mucho. Y Mbappé con espacios, tío. Uf, tío. Pero bueno, que bueno, es un partido guapo, tío. La cosa viene de buena dinámica, no viene mal. El que lo tiene de algo más complicado es el Madrid. El City. Y encima la vuelta es allí, en el Tijat. La ida es aquí en Bernabéu, pero la vuelta es allí. Así que imagínate. Así que Madrid ya puede hacer la ida un buen partido, que no meta ningún gol. Y, por supuesto, ganar el partido, claro. No conviene un empate. Pero... qué puta, ¿no? Vamos, tío. De verdad. Estoy aquí echando. Que no, tío, que no me puedes hacer nada con ese escudo, tío. Campeón.
también se puede bajar, ¿no? Sí. Tres balas como el otro lado. Vamos. ¿Por aquí se puede subir? No. Vale, hacemos lo mismo que el otro lado. Vamos entonces. Que no guardes el arma. ¿Qué manía guardar el arma, tío? Así le pinamos y te la llevas. Por ahí bajo yo antes. Vamos por aquí entonces. No podemos subir ya, ¿eh? Eso va a bajar. No, era de puta madre. Lagartos, hostia, gran puto. Esa es vente para acá que te bajamos, vente para aquí. Anda, Paco, ven aquí. Está aquí, hija de aquí, este date. Congelado, mi hermano. Aquí conmigo, aquí, por favor, aquí. No, era de puta madre. Otra puerta ahí. Y otro, esto sí que está aquí. Vale, perfecto. Espera. Le donó 3 millones a Luis Enrique en su directo a ese sería el banquillo a Mbappé. No solamente de Mbappé, ¿eh? Está también Dembélé. Que Dembélé verás, no hacen al Barça y acuérdate. Cada uno le lía al Barcelona. Al Barça, ¿verdad? ¿Sabes cómo te digo? El Barça no era tan determinante y verás ahí ahora. Porque no es goleador, pero verás como alguna lía, tío. Entonces hay que tener cuidado. También es lo malo, el mosquito ahí está, tío. Después no es el. No es el PSG de cómo estaba Messi y Neymar. Este defiende. Es un buen bloque. Pero va a ser totalmente de buen equipo, coño. O sea, si tiene el día aspirado en Lewandowski o este el Yamal, cuidado, tío, ¿eh? Es un buen partido, hombre. Lo que pasa es que para mí veo más favorito al PSG. Igual que el Madrid City, veo más favorito al City, hombre. Para mí, ¿eh? Veo más favorito por lo que representa el club como es y como el juego que tiene Guardiola. ¿Vale? Si ha aprendido la lección del año pasado el Madrid, Ancelotti, cuando puso la información que puso, creo que jugará mejor, entonces creo que está en un 55-45 o algo así. Por mí como si Dembélé se lesiona. Ojalá que eliminemos a la Champions y Dembélé por traidor. O sea, ¿por qué? Se fue a otro equipo, tío, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que hay, tío. Esto es un negocio, tío. Si la gente se va así, se va. Esto es así, machote. Es lo que hay, machete, es lo que hay. Pero está hecho entonces a esto, ¿no? Esto es así, tío. Traidor, ¿no? Entonces el Barça también traiciona a Ansu Fati, ¿no? Porque lo tenía cedido, no lo quieren en el club. Y le viene el nuevo Messi. Eso sí que es una traición. Tío, es lo que hay, ¿no? Yo en un club me ofrece más dinero y tengo buenos jugadores y liga francesa y me están criticando a dos por tres aquí, pues me voy. Y lo hizo bien, tío. ¿Será por dónde voy? Nada más yo me enteré. Si yo quiero puedo volver, que te voy a ir abajo. Tío, puta, tío, mal rollo, ¿no? Pero porque... Hostia puta, tío, vamos a ver. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Ey! Este tío dentro del agua es un normal. Esto está como tonto, macho. ¿Se muere? Vale, entonces, ¿cómo yo no vuelvo para atrás otra vez? Ansu dice que va a volver a Barça. Sí, pero es que Barça no lo quiere, tío. No quiere más remedio. Pues acá, no lo quiere Brighton por su nivel de fútbol. No ha dado lo que Brighton esperaba y se vuelve la cesión. Pero es que Barça no lo quiere. Pues claro que no lo queremos, ya. Pero es que iba a ser nuevo Messi, ¿te acuerdas? Y le pusieron el 10 de Messi. Iba a ser una máquina, iba a ser. ¡Wow! Niño. A ella no le interesa. Vamos, yo prefiero mil veces a su fatiga y yo a Félix, ¿eh? A todo eso que te digo, ¿eh? ¿Qué voy aquí ahora, tío? Vamos, te lo cuento, ¿eh? Ponen el 10 y la ruina. Pues, no, la ruina no. Si le son el chaval, tuvo mala suerte, pero iba a ser el nuevo Messi, ¿te acuerdas? Y ahora mira cómo lo trata el Barça. Como que fuese una mierda. Claro, tío, eso todo se hace, ¿no? Ha manchado el número 10, no ha manchado nada. Si el chaval ni pidió su número, se lo puso el club. Porque flipáis como siempre. Flipáis mucho y cuando flipáis, pues. Pues a oscure siempre. Es un buen jugador y ¡buuuu!
Ya flipáis, ya es la hostia de jugador. Ya pensáis que es Maradona ya. Lo pasa con Gubarsi. Chaval, no es malo, no tiene mala pinta. Pero relax, relax. A ver, joder, voy a tirar para la izquierda, no, para por aquí. Otra vez, tío. ¿Sabes? Es como si le pone a un traidor el 7 de vuestro equipo. Si después se va, ¿qué vamos a hacer? Pues ha ido, ¿no? Que el Ansu Fati no es un traidor, tío. Al revés, será el club que ha traicionado a Ansu Fati, tío. No es Ansu Fati, pobrecillo. Es el club que ya no lo quiere, es el club que lo ha cedido. No cuenta con él, eso es la traición. Un jugador se lesiona y después tú no lo quieres, eso no es traicionarte, tío. El problema es que engordáis mucho, los clubes siempre hacen lo mismo, engordan mucho a sus jugadores. Siempre, les ponen como, oh, hace algo bueno y ya, oh, esto es... Estáis deseando tener algo bueno porque si no, no lo tenéis. Y le cagáis. No me preocupes, sí. La presión que le estáis metiendo al chaval por las tonterías que tiene, mira, es como quieras, tío. Es bueno que no, joder, tiene plantas y tiene cositas, pero... O sea, acaba de empezar, tío, solo ha jugado 3 partidos y ya hay gente que escucha a Pai diciendo que es mejor que Araujo. Que es mejor que Araujo, tío. Es que, tío, colega. A ver, la Miña Mal es una bestia, yo creo. Es muy bueno, pero lo mismo, es muy joven, son 16 años, tío. Calma, el chaval tiene maneras, pero hay que ir poquito a poco. Es muy bueno, a Miña Mal me encanta, me hace un pedazo de crack. Buen fichaje de Barça. Muy bueno, tío. Muy bueno, chaval. Pero con calma, tío, ¿me entiendes? Que podría ser. Sí, ahora venga, ya, es balón de oro. Vamos a ver, hombre. Porque como en Madrid, lo mismo me da igual con Vinicius. Vinicius es muy bueno. Pero calma, que sigan jugando y siga demostrando. Enseguida hay un jugador bueno. ¡Buah! Se le engorda. El Barça lo hace mucho eso, demasiado, muchísimo. Y solo que para el problema que tiene, ya solamente es el Barça, sino los que están alrededor, los zumbás de los de los... estos que son unos zumbados, los... Es que esto que me quiero, no lo he visto, he visto el mapa ahora. De los estos que son muy cerrados, los de chiringuitos, esta gente, de periodistas que son muy cerrados. Eso es lo que engordan a los jugadores, tío. Entonces, pues, ese es el problema, macho. Y otro cofre. ¿Esta parte cuál es? Tío, me he metido por un lado, no sé. Araujo es muy bueno, lleva tiempo... Bueno, por ahora, es una bestia, tío. El Araujo es buenísimo. Es la mejor defensa que hay en el mundo ahora mismo, tío. Pero no que digan que es mejor que... ya Cubarsi, tío. Falta respeto enorme, tío. Es bueno Cubarsi, bueno, de planta manera, pero calma, tío. Tío, el chaval igual, jugando bien. Un suelo de necios. ¿Sabes? ¿Esto qué es? Una lanza, tío. Onda. Lanza doble. Toscamente forjada. De pinchos que se clavan en la piel... con espinas fétidas, excedente contra trasgos. Fíjate. I must know. Let us hope your curiosity will be rewarded. Voy al punto cero, sí, una evolución, tío, muy bueno, tío. ¿Está aquí por aquí? Y pues yo era igual, pues yo era buenísimo, tío. Tenemos que dejar a la gente joven, se les juega muy rápido. ¡Bum, vamos! ¡Hostia! Ya. Flipamos ya. Y no puede ser, tío. Eso podía siempre. Ahí. Claro, es que a la derecha. Si esto ya a la derecha, tío. Y por aquí está yo ya. Viendo, tío. Creo que era un juego. Guay. Yo también, de momento, ni nadie que lo supere, tío. Muy bueno el cabrón, tío. Muy rápido. Camino aquí arriba, yo no sé por qué me indica que hay otro camino aquí arriba, tío. Porque mira. Yo estoy por aquí. Una parte como escondida. Que no debe de estar al juego. A ver, aquí, mira, ¿ves? Quiero tirar a la derecha. Pero entonces por abajo, ¿no? Alejandro. Vamos por abajo a ver qué pasa. ¿Se podría tirar yo antes, tío?
Luis Suárez, Neymar. Junio, Leo, Messi. Esto Leo, perdón, Messi. Leo Messi, Leo Messi. Extraño eso. Hombre, tío, es que eso era un otro nivel, tío. Era de las mejores delanteras que hay en el mundo, tío. Además, te hace muy buena delantera, ¿eh? Suárez era buenísimo, o sea, es que Suárez es muy bueno. Es lento, pero es un tío bueno, es bueno. Aquí, es que está aquí. Muy bueno, tío. Es que el tío es bueno, tío. Quieto. Esta es la trampa, vale, por eso se ve así. Ya me he estado aquí. Una trampa no, sino que tienes que bajar de la vuelta. Vale. Tengo que irte por otro lado. Neymar fue tonto por irse al Barça, ¿eh? Porque ahora mismo sería el líder del equipo. Pero el dinero que tiene me gusta ahora, era el Saudí. Ahora mismo de Neymar sería el líder del equipo. Pero yo no me hubiese ido. Aunque hubiese ofrecido el dinero que hubiese ofrecido el PSG, yo no hubiese ido. Como te lo cuento. Porque si cuando se aprendes de Messi, que es una bestia, te adaptas al equipo que estaba bien adaptado, y cuando suena Messi, eres el puto líder. Pero me cago bien cagada, tío. Para mí me cago, vamos. Pero bien cagada, ¿eh? ¿Qué culo haces, hombre? Está cerrada esta última, ¿no? Está cerrada, entonces por otro lado. No time to catch your breath, try to keep up. Es por aquí arriba. Esta es por aquí. Vamos, conmigo. Todo Dios. Hay otro cofre, pero no sé dónde está, tío. He cogido uno, pero eso otro no lo he visto, tío. ¿Qué puedo agarrar, tonto? Hay un cofre aquí. Vení para acá. Esta es la salida. Hostia, es verdad. Javi y Pedri. A volver. Demasiado sin ellos, ¿verdad? A ver, yo pienso una cosa. Pedri ya no va a volver a ser el mismo. ¿Vale? Eso hasta caso mío. Va a jugar unos partidos y se vuelve a traicionar. Créeme. Porque ya está, se la han machacado. En dos partidos. Y Gaby, pues hasta que vuelva. Carnicero Gaby, pues. Son lesiones graves, ¿eh? Pero Pedri ya no es el de antes. Hasta caso mío. La verás. Sí, juega bien, es bueno, pero no es el de antes, ya no, tío. Su cuerpo está como cansado. Sus músculos están muy cansados, tío. Aparte, se para cada 2x3 cuando empieza a coger algo de ritmo. Entonces. Cofre, tío. Yo no veo ese cofre. Está abajo. Vale, pues está, si no es que cae 2x3. Recae, 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 recae. Recae por eso. Por eso recae tantas veces. Porque ya no está bien, ya, hostia puta. ¿Sabes? Ese es el problema. Se recupera, que tira dos semanas jugando y pum, cae otra vez. Eso ya es que el cuerpo no puede más, tío. Como dice, estoy hasta los cojones, está ya asfixiado, tío. Está su cuerpo machacado, lo ha machacado con muchos partidos y. Y está aquí el cofre, pero. Yo tampoco está. Vale, nada ahí. Tampoco hay nada, tío. No, rara, tío. Hoy hace bastante tiempo, equipo, ojalá vuelva. Sí, el tío hace. Aquel cabrón recorre muchos metros, tío. Y el tío abarca mucho espacio. Aparte corre, es que corre, es sin duda que corre. Ya, tío, o sea. Es sí que corre. Es sin duda que corre, tío. Es sin duda de que se deja la piel en el campo. Bueno, se va la pinza, tío. Así por aquí. ¿Sabes? Se le va la pinza, tío. Se le va la pinza. Yo lo quiero llamar a Gaby Carnicero. Como un Pepe, pero de Madrid, pero en medio centro, de Barça. Se le va la pincita que flipas, tío. Las más tontas que tiene, tío. Empujando a jugadores así, sin balón, sin nada. Ah, venga, yo sigo haciéndolo. Chopolobo, tío, la cabeza. Pero es buen jugador, sí. Sombrero es muy bueno, tío. Pero es una máquina, tío. Concentrar, me gusta mucho. No sé cómo ha militado, mira, en Madrid, sin militado. Tío, puta. El Madrid se le ha puesto bien. Tengo lesiones muy gordas, tío. Militado estaba. Cuando yo estaba militado, pumba. Lesión, tío. Militado estaba de puta madre. Empezó a centrarlo, tío. Es muy rápido también. Los jugadores que tienen. Le puedes dejar a campo porque se recuperan bien. Voy a apagar la linterna, eso es normal. Aquí arriba.
Pues tenemos nuestra fe en Cuba, sí, por lo visto, frente al Napoli. Uy, frente al Napoli, ¿de qué estás hablando, tío? Ya contra el PSG, ¿no? Ahí me mata. ¿Son los que son? Puta, ¿cómo aguantan, tío? Qué buenos nombres de los enemigos, tío. Yo no sé por qué no lo ponen, tío. O arpía o lo que sea. Pon el nombre, coño. Está guay. Como un nido de ellas, ¿no? Qué parece una arpía, porque tienen cara. Un nido de ellas, jaspe. Mirar un meteado. Vale. Va a ser un partido muy tenso. Todos, tío. Date cuenta, mira. Esta semana, mira. Real Madrid, City. Después, el sábado, Real Madrid-Barcelona. La semana siguiente, Real Madrid, Barça, PSG. Así que te cagas. No, perdón. Sí, claro. Real Madrid-City y Barça-PSG. La semana es como quieras. La semanita es como quieras, tío. Esta cueva es la misma, ¿no? Otra cueva, tío. Está otra cueva, macho. De manera brutal, tío. Y no hace frío. Veamos esta. Ah, no, esto es nuevo, tío. Uf, Juan. Mucho aquí, ¿no? El botón, tío, es que no va. ¿Qué haces, hombre? Cayéndote. Ahí, ahí, que tengo un tapaco de arriba. Adiós mágico, ¿sabes? ¿Sabes? Ah, vale, pues hay otra cosa, tío, hostia. Muy pesado, ¿eh? No puede ser, tío. ¿Esto qué es? Vale. Tengo dos de estas, tío. No, tío. No me acabo, no tengo que ir, empujándolo. No, coño. Pero no me entero de aquí donde estoy. ¡Vamos! Complicada, ¿verdad, tío? Mira, no está la cabeza.
¿Te puedes agarrar aquí, por favor? Te lo busco aquí. Se ha agachado, cabrón. No, tío. Ahí. Me hace un poco de daño ahí abajo, tío. Me hace de arriba, ahí es. Ah, arriba, hombre, arriba. Ahí arriba es, tío. Lo de agarrarte, eso es. Cáete. Estoy empujándolo así que se puede caerlo. ¿Tú tienes la cabeza, tío, todavía? No hace nada, tío. Yo ahora no soy capaz, tío. Ahora lo tiro para el suelo. No es malo. Sí, para darle arriba, tío. A ese punto débil. Para matar arriba de todo, tío. Súbete, agárrate. Ahora, coño, me ha gustado mucho. Entonces dice que si le pones en Google deportes futuro gratis, te salen opciones y con quiero comprar cocaína o sexo, no. Pero es que fíjate lo que compra, es un normal. Compra cosas que no tienen que ver una cosa con la otra, tío. Está súper reventado ese hombre, tío. Está zumbado de la cabeza, tío. No puedes comprar una cosa con la otra. Atontado. No es lo mismo, imbécil. What's up there? I can't make much out from here. A ver si pone manos de puta y tal, te salen chitos de puta. Y cosas porno. Es que de verdad, el tío es un normal, tío. Es verdadero, estoy cansado, jefe. Es que. Imbécil, hombre. Shall we see if we can't make our way over to it? La compramos ahora otra. Un pensamiento de zumbado de. Viví en otro mundo, no en la realidad, tío. Un cofre, ¿no? ¿Está el cofre de arriba? Allí. Ay, creo que sí. Por eso quiero ver que hay un cofre. O yo lo he cogido yo. Sí, es el de 2000 y pico, me lo he matado, ¿no? Ah, tío. Ay, mierda, vale. Vámonos. Shall we see if there's aught to be found? Por aquí arriba, ¿no? Sí. Porque se fuma o sniffa no es normal, claro. Es que está subnormal, tío. Tú no puedes comprar eso con eso. También si tú pones cosas de niñas de pedófilo también te sale. Normal. Tonto. ¿Quieres que es especial o qué? Si no, que pongamos eso más asequible. Creo que tiene que hacer el payaso. Está fuera de millones y demás. Con los precios súper altos. O sea, por ejemplo, en Inglaterra, otros países más baratos. Porque es más barato, la gente no haría eso. No habría gente que termine los partidos.
Ahí abajo, tío. Aquí no. Y aquí. Tan veces me he reventado. ¿Dónde es la montaña? You have my protection. O sea, coño. Abajo, cojones. Pesadilla, hombre. Este tío está loco. Cada cosa es absurda y que cree que va a acabar con la... Imposible que no va a acabar eso. Porque la prostitución tampoco va a acabar. Ni el porno tampoco va a acabar. Claro que no, hombre. Si es que tampoco le interesa a los que se quedan encargados de hacerlo. Todo muchísimo dinero, hombre. Parece que ya va a meter miedo y ya está, pero no va a acabar. Eres mío. Nunca sabes que eso nunca va a acabar. Vaya, lo sepas. Well, I'm sure there's still room for improvement. Ya por ahí, por el borde, hijos de puta. Esto aquí. Are we to remain here? ¿Por qué hay, tío, hijos de puta, eh? Hostia, no es mal, tú. Avanzar, 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 avanzar. Ahora yo, sí. Me ha muerto un peón. Míralo. Y muere el otro. Vamos, culo. Otra pa' aquí, ¿no? Pues yo también voy contigo, yo también contigo. Voy a dar esto por ahí. The day grows darker with our every step. Puta, esta pesada de mierda, eh. Ahora dale. No, ha muerto. ¿No estás? I shan't allow any further harm to come to you. Hacker. Ya está, amigo. Where would I be without you, Arisen? Pero dale, hombre. Ahí.
Eso de los cojones, hombre, ya, toma por culo, hombre. Con tu puta madre vas ahí, hombre, para ahí. Esa, hombre. Bien, vale. Otro más ahí arriba. Hostia, un grifo. Bueno, no salimos de un sitio, me metemos otro, tío. Un grifo ahora, me cago. Voy muy pesado, es que es normal. ¿Cómo voy pesado? Es que es normal. Tengo aquí de todo, tío. Que no dio abasto, tío. A bajar, ¿qué vas a hacer, tío? ¿Bajas, no bajas? ¿Te vas a ir haciendo gilipollas? ¿Qué vas a hacer? ¿O te piras? ¿Qué vas a hacer? ¡Vamos, hombre! Ahora. Sigue dándole ahí, Paco. Bien ahí, Paco. Vamos, Paco, sigue dándole. ¿Vas a bajar o qué vas a hacer, tío, ahí? Focus. A moment of indecision will spell out. Sí, tío, yo no, así no, no puedo hacer nada así, tío. Que es muy pesado, colega. Entonces que voláis, voláis y no hace nada, ¿no? Ahora el fantasma, este cuate de noche. Uy, voy a subir, tío. ¿Dónde estás? Mira, a ver. Lo veo, tío. Ah, está aquí enfrente, tío. ¿Dónde has hecho, normal? ¡No! Lanzarrayo ahí y luego protección a todos. Eso es, bien. Menos mal. Uf. Me llego, tío. Chaval. ¿O qué haces? ¿Qué vas a hacer? Voy a bajar a todos, tío, ahora. Se va a tirar.
Aquí, me cago, que es un cago. Me cae. No, hija de puta. No sé si lo leíste. Todavía ya tengo el opresor MK2. ¿El opresor, eso qué es? Aquí, creo. Bueno, lo cual es que sale en Google, en la página donde está el juego de Capitán. Claro, eso se ve de todos, es que. ¿Se ha ido el pavo este qué? No sé si encima de él se ha pirado. Muerto. Ya, este se ha pirado, ¿no? El pájaro. Cuando me subí encima, se hubiera dicho, quita, quita, quita. Aquí por abajo se ha ido. Ya está. Vengo para adelante. La moto está de vuelta. De vuelta. Dispara y lanza cohetes. Tiene turbo y es rapidísimo. ¿Qué moto? ¿Qué es eso? ¿Qué moto? ¿De qué me estás hablando, tío? Se me está hablando este. Esto es máquina. ¿De qué me hablas? No me va a quedar esa de aquí, tío. Ya si llego a un pueblo o algo, tío. Está un montón de cosas y vende un montón de cosas. Para vos. No lo sé yo. Ice's sting is yours to wield. Adiós. Bien, un nivel más. Bien, otra vocación, tío. Estoy ya. ¡Iro! Todo así todo hecho, ¿eh? Yo tengo un montón de cosas para coger de base, tío. No hay enemigos ahí, vamos por ellos. Te río, ¿no? De encima. Y voy para eso. Un montón de esto, tío. Ah, que está en GTA Online. Pues dímelo, coño, está en GTA Online. Dime, estoy en GTA Online. Dice, opresor MK2, una moto. Dime, está ahí, ya está, tío. Qué fácil que es, macho, ahora las cosas. Me dice, pues estoy jugando a este y estoy haciendo esto. Ya está, ¿no? Madre mía, tío. Usa eso de hielo. ¿Qué lío? ¿Dónde puso eso también? ¿Qué cojones? No, cabroncete, dímelo, pues estoy jugando a esto, tío. Y he hecho lo otro. Pajarete, por el grifo me ha dicho, se ha cagado de miedo. Venga, vamos, corre. ¿Viste el partido de la Copa del Rey, tío? Yo vi la segunda parte y la prórroga. Bueno, al final de la segunda parte y la prórroga y la penalti. Madre, las cagadas de penalti de Mallorca, tío. Son toda la experiencia ahí. Estamos ahí del lado, tío. Corre, vamos. Estamos aquí cerca, chicos, por el puente. Vámonos. Soy allí, tío, al fondo del todo. Pues embarco para allá. ¿Has atorado ahí abajo? No creo, pero el agua está hecha polvo. El agua está maldita. Vamos, chicos. ¿Está cueva ahí? ¿Qué agua ha hecho, tío? Cueva en cueva, tío.
Claro. Madre mía, la cueva, tío. Estudio de Agripina esta hasta los cojones, tío. Que es por abajo o por arriba. ¿Puedo tirar por aquí o por aquí? A ver el túnel este. Different combinations of materials result in different creations. Tengo a tope de cargado de ataque este. No aquí ni nada, como un refugio. Tengo esta wea aquí, eh. Metes aquí con tu hoguerita ahí calentito. I have a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try out any useful mechanisms I espy. Toma, ensajador. Bueno, bueno, bueno. You're staring, Arisen. Has aught yonder caught your eye? No lo vi. Pues tío, fue un buen partido, ¿eh? 1-1 quedaron. Hecho muy bien el Mallorca, tío. Lobos. Poco mirar, ¿no? Internet. I shan't allow any further harm to come to you. Let my magics grant you an elemental. Es una masa de agua o de líquido mierda venenoso. Pero estoy protegido con el escudo. ¿Qué zona es esto? ¿Es que eso es rojo, tío? ¿Y ahora? Gather these now. Ah, tío. It would be a shame to forget their location when we need them most. ¿Aquí? Estamos. Me mato, tío. Guapo, no, esta zona no. Tiene otra de eso. ¿Te hace falta ido algo? Tiene otra guerra. Mira, parto de ahí. Costa, ahora va a las Aries. Va a batal, perdón. Eso tenemos que ir otro día, ¿eh? No, baja para abajo, atontaos. Siempre voy solo. Vamos, coño. Guapo, tío. Estamos llegando ya. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Qué de fuego que es? Qué guapo, tío. Ahora, si mi corazón no conoce mayor sosiego que cuando estoy a tu lado. Pero cuando quieras hacemos un trío con tus amiguitas y hacemos lo que sea, hacemos fiesta. ¡Hombre, Mesías! Muy buenas, ¿qué tal estás, tío? Ahí está Lady Q, sí señor. ¿Qué tal máquina? Yo voy a gastar los puntos de... No, espérate, estoy llegando ya. Sí, justo. Agotando ya un huevo, macho. Esta torre aquí con fuego, tío. Yo te veo espléndido, amigo. Gracias, tío, como siempre. ¿Y tú cómo se me ha puesto a mí esto ahora?
Ah, se ha puesto esto, no sé por qué esto es de... ¿Por qué se ha puesto esto, tío? Qué tonto, hombre. Voy a hacer esto bien, tío. No me ha pillado el punto ya ese. ¿Sí, eh? Espera este. Tú te estás, Mesilla, ¿cómo andas? ¿Cómo puedes estar contento volviendo de vacaciones mañana? Sí, hombre, hay que estar bien, tío. Aunque... Teníamos que hacer eso. Batal, hemos vuelto. Capital de Batal. Aunque sea así, hay que vivir, tío. Así que todo continúe, todo sigue. Así la vida, así es que es todo lo que hay. Por mucho que te quejes, no va a cambiar. Hay que hacerlo, tío. Estamos en Pac Batal, tío. Qué guapo, tío. Mira qué chulo. Qué flipada, ¿no? ¿Cómo desértico esto? Hay que, eso, hay que ver las cosas bien y hacer las cosas ir bien, tío. Por mucho que tú... Mucho nos quedemos... Tú lo pasas fatal con las vueltas de vacaciones. Pues, tío... Yo normal, yo ya lo sabía. Es que ya lo sabes, tío. ¿Sabes que se acaban? Eso no es nada nuevo. Entonces no te voy a sorprender. ¿Que te dé 70 chunga? Claro que sí, pero... Ya está, se asume y ya está, ¿no? Y seguir adelante. ¿Tú sabes que hay que tener colegio para que haya vacaciones? O instituto, o trabajo. Si no, no hay vacaciones. Entonces siempre tiene que haber algo malo para que haya algo bueno. Es el equilibrio, amigo. Es así. Entonces no merece la pena, ¿no? Qué flipeto, ¿no? Bueno. Caseta, taberna, X. ¿Qué tal? ¿Qué me sigue ahora con este? Bueno, vamos a ver. Hola. No se va a dónde. Vale, pues bueno, entonces. Pero esto siempre es así, tío, siempre. La vida siempre se va a hacer así. Y cuando estés más mayor y te has de trabajar, sea peor. No vas a tener tantas vacaciones como tienes ahora, siendo estudiante. ¿Me entiendes? Entonces tienes que subirlo. Let's have a look then. ¿Y qué tal? Me han dicho que está chulo, ¿no? Yo estuve ahí vídeos, tengo que verlo. A ver si lo veo. Es que no sé si cogerme ese o el nuevo Top Spin, tío. Que va a ser el nuevo Top Spin el día 25. Y es que eso es una locura, tío. El Top Spin es un juegazo. ¿Sabes? Esa es la cuestión. La cosa, tío. ¿Sabes? Esa es la cosilla, tío. Este tipo de Soul, así. También está el Blade, esa de las mujeres estas que me pegan. También está chulo. Más tarde, creo. Entonces ahí estoy, tío. Me toca cofre aquí. ¿Las flores? ¿Que puede tantas flores aquí? La emperatriz Nadinia es una verdadera bendición para esta nación. Gentil mirada posee el resplandor del fuego sagrado. No es de extrañar que la llama ardiente atienda sus plegarias. Líbrenos del advenimiento de la calamidad. Vale. Hay que dar igual que estaba, ¿entiendes? Pero bueno, ya sabemos que hay una tía aquí. ¿Es aquí donde tengo que ir? ¿Buscar a alguien aquí? Para hablar con él, no sé qué. He estado en un ataque amarillo. ¿Qué te hace el medio, tío? ¡De verdad! ¿Y esta puta mierda está aquí otra vez, tío? Ya, me sé, lo sé, si lo estoy contando. Para que tú sepas. Nada más. Yo te cuento, tío. Que es el dilema que tenemos que hacer. Esa es la cosa, tío. Tengo que verlo. Tengo que verlo. Ya veremos a ver cómo hacemos. Ya veremos a ver cómo hacemos. 7600 va este dicho. Dios mío, ¿no? Y aquí tiene flores y esto no, ¿qué flores tiene? Tengo que verlo, mira, he visto algunos vídeos y no tiene buena pinta. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeeper understands. I wish I knew your restraint arisen. Fuera, tío. Bueno, está haciendo esta puta mierda, no se ponga a esto, tío. No entiendo esto.
Pues también no es mala idea tampoco. Ya toma por culo, esa tontería. Ya lo aquí, chavales, ¿eh? Todo esta es la misión que tenemos que hacer aquí. Pues sí, tío, cogemos los dos y fuera. También es buena idea, ¿eh? No estaba mal pensado eso, tío. A ver, creo que aquí yo que hay para aquí. A ver. Este es el de las pociones. Joder, qué lejos está, colega. Este es el de armas, está tomado por culo todo el mundo, tío, aquí, ¿eh? Está lejos esto. Entonces esta misión aquí. Say, have you heard of the fantastical new drink? I am referring, of course, to ambrosial liqueur. Ah, oh, what I wouldn't give for a cup. Nay, even a. A ver, es que tengo que mejorar más, tío. Quiero. Te quiero ir por aquí. Aquí, esto aquí. Y vender cosas, tío. Hemos llegado a Pack Batal. Pack Batal. Joder, me ha costado llegar aquí. No va por culo, tío. Está guapo esto, tío, ¿eh? Es diferente, tío, a todo lo que está. Qué guapada, tío. Flipe, tío, está guapísimo, tío. Cerra esta. No hay otra, ¿no? Qué guay por ahí arriba, se puede subir todo por ahí. ¿Vale? Qué flipada, tío. Por fin hemos llegado, macho. Está guapo. Está terminado. Estoy aquí ya. Sí, de aquí a aquí, tío. Ruta de los Mutumulubanes o algo así ponía ahí, ¿no? Hey, tú, ¿tienes casa en Batal, no? Si la respuesta es no, busques más. Resulta que tengo una para vender. ¿Ah, sí? He notado que tiendes a viajar con peones. Una sección audaz aquí en Batal, donde no son demasiado bienvenidos, sobre todo a mí los huevos. Así que pensé que preferirías quedarte en tu propia casa en lugar de una posada abarrotada. ¿Y bien? ¿Qué dices? 30.000, hija de la gran puta. Venga, vale. ¿Qué decisión, señor? A suerte de leer las escrituras. Aquí tienes, cielo. Esta es la casa. Cuando te has timado, flipas, ¿eh? Residencia Lindero de Pack Batal. Hostia, qué flipada, ¿no? Aquí tenemos mi casa, tío. Qué chula. Parece así como de desierto, tío, de sí, algo así. De Arabia. Está guay, tío. ¿Y dónde está? Que me entere. Está aquí arriba, ¿vale? Pues después ya sabéis que soy más torpe que la hostia. Me voy a dejar aquí, chicos. Mañana seguimos, ¿vale? Bueno, mañana. Este ya ha pasado. Y hacemos la misión, ¿vale? Ya tenemos aquí marcada. Así que nada, chavales, un abrazo grande, chicos. Gracias por estar por aquí, Mesías. Ya me contarás qué tal el juego. Quiero verlo, voy a buscarlo en internet, porque voy a buscarlo en YouTube, el gameplay. A ver, lo he visto algunas imágenes y si no, yo soy más adelante el otro. No ninguno. Así que, un abrazo, chicos. Hasta mañana. Mañana, épicos de fútbol. Quiero que te haga, a ver, quiero que se te haga amena la vuelta al curro. Esto es como siempre, esto está bien, uno entra en calor. Aitor, cuesta mañana cuesta, pero después ya coges de la dinámica y ya está ahí poquito a poco, tío. Máquina. Así que nada, tío. Asumirlo y para adelante. Chicos, hasta mañana. Chao, chavales, chao.